Y ya pensamos nosotros que era santo, ya. Creíamos que ya era santo, ya. Va para nosotros y era santo. Si alguien le dijera algo contrario a estos datos que le doy, porque aún cuando no soy nadie ni nada, ni puede expresarme en forma elegante, conozco palmo a palmo el terreno en cuestión y más que cualquier literato, conozco las sierras de Córdoba, pues en ella he pasado los mejores años de mi aporreada vida. José Gabriel Brochero nació un 16 de marzo de 1840 en la localidad de Santa Rosa de Río Primero, a 90 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Córdoba. Pertenecía a una familia muy conocida de la zona, aunque muy modesta, una familia sencilla. Brochero no va a olvidar jamás esos orígenes y su devoción por los pobres así lo demuestra. A los 16 años se traslada a la ciudad de Córdoba e ingresa en el seminario de Nuestra Señora de Loreto. Manuel López, ganadero y militar, aliado de Juan Manuel de Rosas, que fuera gobernador de Córdoba durante 17 años, cierra el seminario de Nuestra Señora de Loreto en 1838, ocupándolo como sede del gobierno provincial. 14 años después, periodo marcado por la falta de sacerdotes, el gobernador Alejo Carmen Guzmán reabre dicho seminario. Por aquel entonces, no solamente educaba a jóvenes cuya vocación sacerdotal estaba probada, sino que educaba también a jóvenes que iban a seguir otras carreras. Lo que justifica o que lo que hace entender que fuera condiscípulo de Miguel Juárez Celman, que fue en su momento gobernador de Córdoba y posteriormente presidente, y un amigo incondicional del cura Brochero. En Traslasierra, en 1858, al dividirse San Javier y los curatos, el pueblo de San Pedro queda como sede del curato del nuevo departamento denominado San Alberto. El obispo Ramírez de Arellano, en 1869, designa a José Gabriel Brochero cura y vicario interino del curato de San Alberto. La labor de Brochero fue tan importante para la región que al poco tiempo de llegado, el obispo Tisera crea el curato del tránsito, designándolo párroco y a la iglesia de Nuestra Señora del Tránsito como su parroquia. Comienza aquí uno de los aspectos, una de las partes más profundas, más hondas, más intensas de su vida, aquella por la cual fue recordado en vida, se convirtió en una verdadera leyenda y por la cual se habla actualmente de Brochero y sin lugar a dudas se seguirá hablando en el futuro. Porque efectivamente yo creo que hay un antes y un después de esta designación. El hecho más significativo, más importante del antes, digamos, fue un episodio muy doloroso para él y para Córdoba. Fue cuando se produjo la epidemia de cólera en el año 1867, que primero atacó la ciudad de Córdoba, diezmándola. Se considera que un 8% de la población murió en esas circunstancias. Y poco tiempo después se trasladó a Santa Rosa de Río Primero, lugar de donde era oriundo el cura Brochero. Cárcano dice concretamente que este fue uno de los momentos, uno de los periodos más
peligrosos, más fatigantes y más heroicos en la vida de José Gabriel Brochero. Y yo creo que sí, que en efecto fue una cosa muy importante, muy significativa, pero que este hecho, esta entrega, asistiendo a los enfermos, asistiendo a los deudos, pasándose horas y horas en los lazaretos, creo que no hacen sino prefigurar lo que va a ser una vida plena justamente de entrega y de abnegación en el valle de Tras la Sierra, donde el cura logra desarrollar plenamente sus grandes pasiones. En la década del 60, Cuyo y Córdoba son testigos de sangrientos combates entre el Ejército Nacional y las montoneras federales. Estas son conducidas por el Chacho Peñalosa y Felipe Varela. El presidente Bartolomé Mitre nombra a Domingo Faustino Sarmiento, gobernador de San Juan, director de la guerra contra los gauchos federales. Como consecuencia, el Chacho Peñalosa es asesinado en La Rioja en 1863. Felipe Varela continuó la lucha, al que se sumó Santos Guayama, jefe del batallón de laguneros. En 1858, vale decir, a los 18 años de edad, ingresa en la Universidad Nacional de Córdoba. Es de hacer notar que por aquella época tanto los estudios eclesiásticos como los estudios universitarios no eran gratuitos, estaban reservados para las familias pudientes. Vale decir que no solo José Gabriel Brochero, sino su familia, tuvieron que hacer un gran esfuerzo, un gran sacrificio para que pudiera salir adelante José Gabriel. También es de hacer notar que siempre trabajó, porque durante su periodo de estudios fue distributario, pasante e inspector, distintos cargos que le permitían solventar sus estudios sacerdotales y también sus estudios universitarios. En 1866 es ordenado sacerdote y en 1869, vale decir, a los 29 años de edad, egresa de la Universidad Nacional de Córdoba con el título de maestro en filosofía. Es bueno que vean también cómo Dios está en todas partes. Y también es bueno decir que está más cerca de la cabeza de los pobres que de la cabeza de los ricos. Es lo mismo que los piojos, ¿vieron? Y bueno, vamos jugando a ver quién no va a llegar. Y hasta el día de hoy han llegado todos, ese es el gran desafío. Gente que no puede subir a caballo en la Plaza San Martín y cuando están llegando Brocheros son jinetes, gente que nunca ha conocido el cura Brochero, no sabe de qué se trata el cura Brochero, no saben por qué queremos tanto el cura Brochero entrar a la sierra. Y bueno, esos días lo conocen, lo encuentran en la sierra y bueno, esa es la satisfacción nuestra. Y una por el cura Brochero y otra porque nos gusta andar a caballo. Así que estamos cargando los caballos esperando la hora para mañana, para emprender el regreso a ese cura Brochero. Y porque siempre la hacemos en honor al cura Brochero. Ya hace 6 años ya que la hacemos. A ver si con esto hacemos un puntito más para que llegue a los altares. Tengo una foto del cura Brochero para llevar para hacer la bendecida allá. Porque tengo una promesa, y a la vez me gusta y como la promesa tengo que cumplir. Hace como 5 años que tengo una promesa y este año la voy a cumplir si Dios quiere. Yo la hago por lo mismo, mi papá la promesa y que
por acompañarlo. Es la primera vez que voy a hacerla, así que vamos a ver si sale bien en el curso. Y uno movido por el amor a los caballos, uno siempre está ligado a esto del tema de los caballos, y otra por la devoción al cura. Para ver si de una vez por todas tenemos al cura Brochero en los altares. La hago porque las hermanas esclavas, que son mis hermanas, la congregación que pertenezco, hace 130 años cruzaron por primera vez la Sierra Caballo para apoyarlo al cura en su obra. A ver si llegamos a lograr algo, a ver si lo canonizan, una vez por todas. Se está demorando mucho esto. Es una peregrinación a Brochero. Primero solo, después con un hijo, ahora con los dos. Una linda experiencia. Y agradeciéndole a Brochero todo lo que me dio. ¿Por qué hacemos la cabalgata? Y por el curita Brochero. La cabalgata brocheriana se ha constituido en un verdadero fenómeno popular. Centenares de hombres, de mujeres y aún de niños recorren ese inmenso murallón de piedra que son las altas cumbres, ese inmenso murallón del oeste cordobés, a lomo de mula, de caballo y aún a pie, evocando, reproduciendo, aunque de una manera atemperada, los épicos cruces que realizara hace 140 años el famoso cura Brochero, el famoso cura gaucho, cuando al frente de centenares de personas atravesaba la sierra para ir a realizar los ejercicios espirituales en la ciudad de Córdoba. Qué extraño poder de convocatoria tuvo este hombre para hacer que a lo largo de los años miles y miles de personas hicieran esta travesía y la reproduzcan ahora a través de la cabalgata brocheriana. Bueno, sería francamente un misterio si no supiéramos de la extraordinaria abnegación del cura, de su entrega ilimitada a los demás, de la cual esta parece ser su respuesta. Recién llegado a Villa del Tránsito, Brochero construye junto a sus pobladores un camino de herradura en la cuesta de Altautina, transformado luego en camino carretero. A tiro de mula, por ese camino, se trajeron enormes vigas para la construcción de la casa de ejercicios y el colegio de niñas. En 1886, a fuerza de pala y pico, se construyó el tramo que une Villa Dolores con el tránsito. 10 años después, se termina el tramo norte hasta Villa de Soto, uniendo el oeste de la provincia con la capital cordobesa. Y es el gobernador Ramón J. Cárcano quien se compromete a construir el camino de montaña por las altas cumbres, uniendo definitivamente Córdoba con el Valle de Traslasierra. Cuando uno habla del cura Brochero, la verdad es que uno se le pone la piel de gallina, ¿no? Y pensábamos, yo le hice el anteaño pasado y hacíamos memoria de que el año pasado lo despedía en la Plaza de San Martín y llevando la esperanza de que alguna vez nuestro cura lo viéramos en el altar de los santos. No, lo único que el año pasado me dieron una foto que llevara de acá de Córdoba hacia Brochero porque habían pedido para el cura Brochero por una chica que estaba enferma. No sé. Después me llamaron que había compuesto mucho la chica. También tenía una promesa por mi hija que estaba enferma y le prometí 3 años que la iba a hacer si ella se curaba. Y cuando se hizo el tercer año, ella se curó. Lo que la mayoría de la gente conoce de Brochero es su imagen pintoresca, el hecho de que es un curita muy milagroso, así lo considera la mayoría de las personas, que tiene un poco dificultado su acceso a la santidad, en tanto era un curita mal hablado, puteador y fumador, tal como lo acredita una de las imágenes más difundidas de él, en donde se lo ve en la casa de su colaborador infatigable, Zoraida de Recalde, montado en su mulo Malacara, con el pucho de chala en la boca. Zoraida Viera y Erasmo Recalde, quienes fueran unidos en matrimonio por Brochero, destinaron una habitación de su estancia de Panaolma para el descanso del cura durante su recorrido a lomo de mula por el extenso curato. Zoraida, primera maestra de la Escuela Elemental de Panaolma, desempeñó esta tarea durante 26 años.
En 1920, a solo 6 años de su muerte, la legislatura de Córdoba autoriza al gobernador a erigir un monumento en honor al cura Brochero. Es muy gracioso advertir o fijarse que en las estampitas difundidas de esta imagen, así como en el mural que está a la entrada de la casa donde pasó sus últimos momentos, sus últimos años, esta imagen ha sido expurgada de ese pucho de chala, tratando de darse una visión un tanto edulcorada de lo que es Brochero y despojada quizás desprovisto de sus atributos más originales, más personales y que lo consustanciaban con el entorno y con la identidad de sus paisanos. La escultura, realizada en bronce al tamaño natural por el artista Alejandro Percret, fue inaugurada el 26 de enero de 1922. Al evento multitudinario asistieron, entre otros, el gobernador Jerónimo del Barco y el obispo auxiliar Inocencio Dávila Matos, quien fuera sobrino directo de Brochero. Ramón J. Cárcano, cuando se inaugura el monumento, afirma que, bueno, se trata de un clérigo muy pulcro que parece estar realizando un paseo higiénico en una tarde apacible. Sin embargo, dice Cárcano, ese no es Brochero. El Brochero que yo conozco, dice Cárcano, solo se concibe en la acción, con la sotana remangada a la cintura, el sombrero de alas anchas, las espuelas sobre los botines gruesos, el breviario en una mano y en la otra mano el rebenque. Ese es el Brochero que yo conocí. Escuche, pongan atención. Voy a traer un hombre muy rico con su familia. Son los que se enamoran de cualquier pilcha y pagan cualquier cosa. Es preciso cobrarles muy caro por todo y sacarles toda la plata que puedan. Ustedes son muy pobres y ellos tienen de más. Sacarles la platita no es pecado. Cosecha, cosechero yo estaré, y entre copo blanco mi esperanza cantaré. Con mano curtida dejaré en el algodón mi corazón. Algodón, que te vas, que te vas, que te vas, plata blanda, mojada, luna y sudor, un banquito borracho de sueño y amor. Quiero yo, quiero yo. ¡Viva el cura Brochero! ¡Viva el cura Brochero! ¡Viva el cura Brochero! Convivir durante 6 días con 300, 400, 500 personas. Y el cura Brochero es el que hace posible esta fraternidad durante 5 días. A veces en una casa son 3 personas y no se puede convivir. Sin embargo, nosotros convivimos con gente mayor, mujeres, monjas, sacerdotes. De todos los oficios, hay médicos, hay abogados. A veces, bueno, nos reunimos, pedimos un médico y vienen 10 médicos a atender a algunos. Hay veterinarios, ingenieros agrónomos, muchos profesionales, bueno, de todas las profesiones y de todos los oficios siempre hay uno. Bueno, eso lo hace rica la cabalgata. Al padre Brochero, cuando uno recorre la sierra, me lo imagino peregrinando. Un hombre que hacía de su vida un continuo peregrinar, ya sea para visitar a un enfermo, para llevar una ayuda, para invitar a los ejercicios, para organizar una tanda de ejercicios, para pelear en la capital para que se acuerden de los más pobres, ¿no es cierto? La gente que más tenía, los políticos. Si vos me podés
pedir una definición de brochero, yo lo veo así, un hombre peregrino, incansablemente peregrino, y por eso mismo, trabajador. Lo que verdaderamente fue brochero, su visión de la realidad, porque brochero fue nada más y nada menos que un visionario y también un transgresor. Fue un hombre que se adelantó a su época en muchos aspectos. Su mirada de Argentina, su visión de Argentina era una visión integradora. Él trató de integrar a todos aquellos sectores que habían quedado marginados por las terribles guerras civiles del país. Trató de integrar las zonas pobres del país a través de los nuevos medios de comunicación, como fue el ferrocarril. Se adelantó, fue un verdadero pionero en la educación de la mujer. Y en muchísimos aspectos tuvo una estatura y una visión, se adelantó a través de su obra social a lo que va a ser mucho más tarde la famosa doctrina social de la Iglesia. Preguntaba yo, ¿quién era el hombre más condenado, más borracho y ladrón de la comarca? Enseguida le escribí una cartita diciéndole que pensaba pasar los días en su casa, decir misa, predicar y confesar, y que por lo tanto le avisara a sus amigos. ¡Pucha! Yo sabía que de esa manera esa gente me iba a escuchar, porque si iba a una casa buena, esos pícaros no se iban a arrimar. La ilusión de él era justamente compenetrarse tanto y consustanciarse tanto con los paisanos detrás de la sierra y pervivir en ellos a través de su obra y a través de su memoria. Hace casi 50 años se inició la causa de beatificación. Primero fue declarado siervo de Dios, con posterioridad venerable. Ahora, como digo, acaba de ser declarado beato. Parece expedito el camino a la santificación. Sin embargo, insisto, ya hace muchos años ha sido santificado en el corazón de los habitantes detrás de la sierra. Que mi madre sana, ya sana, ahí anda, por 92 años. Una realización del PROA Centro, Asociación Civil.